de gastronomía y tradiciones. Y las coladas son un símbolo de nuestra cultura. Por eso, hoy te enseñaremos a preparar tres coladas ecuatorianas. La de sémola, de verde y de maicena. Estos son los ingredientes para preparar la colada de sémola. Primero lavamos con bicarbonato casero sello azul las naranjas. Para esto, en un bowl colocamos agua y una cucharada de bicarbonato casero sello azul. Colocamos las naranjas y las dejamos reposar unos segundos. Después las enjuagamos con abundante agua. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados a nivel nacional y en nuestra tienda online selloazul.es. Una vez limpia, con un pelador extraemos la cáscara de la naranja, evitando la parte blanca, para no agriar la colada. Después, en una olla, colocamos la leche y agregamos la ralladura de la naranja, junto con el clavo de olor y la rama de canela, y dejamos cocinar 10 minutos después de que hierva. Una vez aromatizada la leche, cernimos la leche. Y en la misma leche agregamos la sémola y el azúcar. Mezclamos bien y cocinamos por otros 10 minutos o hasta que espese. No te olvides de revolver constantemente. Para la colada de maicena, primero colocamos la maicena en un recipiente y agregamos un poco de leche. Mezclamos hasta disolver por completo la maicena y reservamos. Luego, en una olla, colocamos el resto de leche junto a la canela y el azúcar. Mezclamos y dejamos hervir. Una vez que ya esté aromatizada la leche, la cernimos y agregamos la maicena disuelta. Cocinamos a llama baja por unos 10 minutos o hasta que espese. Mezclamos constantemente para evitar que se formen grumos. Para la colada de verde, primero, con ayuda de un cuchillo, pelamos el verde y lo picamos en rodajas. Luego colocamos en una olla el verde picado y el agua y los dejamos cocinar por 30 minutos o hasta que el verde esté suave. Mientras tanto, aromatizamos la leche. Para esto colocamos en una olla la leche junto con la panela y la canela. Dejamos hervir por unos minutos hasta que la panela se disuelva y la leche absorba el sabor de la canela. Una vez que esté aromatizada la leche, la cernimos. Ya que estén suaves los verdes, licuamos con la leche. Devolvemos la colada a la olla y dejamos hervir unos minutos para espesar y servimos las coladas. Y no te olvides de dejarnos en los comentarios con qué bocaditos acompañas tus coladas. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y así es como hacemos coladas ecuatorianas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Qué rico!